Sí, veníamos muy apretados y ahora estamos viendo, esperando los tiempos oficiales para ver bien cómo se terminó, pero la verdad que una etapa muy apretada, con problemas para algunos autos, pero muy peleada y muy divertida. Peleando, gana un Prime, un Prime Show, el tercero lo empatamos y parece que le hice no sé cuánto tiempo, pero bien, sí, así peleando va bien porque estamos a no cometer errores, a hacer las cosas prolijas y volviendo al ruedo, que después de un par de meses que no corrimos, estamos un poco oxidados. Toque más al auto, pero nada, viene plastiquerío un poco abollado, pero el auto viene bárbaro. Tengo esos toques por falta de cálculo, me parece que estoy errando la puntería con algunas chicanas y bueno, metí algunos errores que por ahí no debería haber hecho, pero bueno, son sencilleces, por ahora viene todo bien. A los 300, derecha 7 y 100 más, derecha 7 allá y 100 más para izquierda, derecha de 1, derecha 7, vamos que va a fondo. Para izquierda, derecha de uno, bueno, izquierda, derecha de uno y 50. Vamos que va, segunda. Y 50, no, derecha 7, dale. Derecha 7, y tenemos 400 para izquierda. La verdad, muy contento, también contento por el cumple de mi papá, que bueno, la verdad que venimos trabajando un montón para poder lograr resultados en la clase A y cuando se dan, la verdad que es muy reconfortante. Ojalá siga así todo el fin de semana, pero estos son fierros y bueno, uno nunca sabe cuándo te puede jugar una mala pasada, como los chicos, que algunos pincharon una goma y eso, o sea que hay que seguir tratando de cuidar lo que más se puede el auto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acabamos de finalizar la primera etapa del día sábado, la verdad que bastante bien y mejorando. Así que, Gerardo, ¿cómo te sentiste en esta segunda vuelta respecto a la primera? Muy bien, mejor que en la primera, tratando de mejorar la frenada y bueno, con un maestro de lujo al lado mío que me está enseñando un montón. Tengo entendido que nos ha venido ganando bastante ampliamente la primera pasada. Queremos preguntarle en la segunda pasada cómo anduvo todo. Bueno, en la segunda pasada volvió alguna parte de esa de Besoy que sabe hacer y bueno, rompimos una goma, estuvimos cerca del trompo porque hicimos medio play con la goma rota. Pero bueno,
Antes que nada te felicito y es un honor que vos me hagas un reportaje, siendo que yo te miro lo fuerte que andás. Y la edad que tenés, entonces los pibes que aprendan un poco. Pudimos redondear bien la etapa, ganarla, hacer una buena diferencia, así que bueno, salir un poco más tranquilo mañana. Anduvimos muy bien en Belgrano, ahora volvimos a andar muy bien acá, así que la verdad que estamos realmente muy contentos, andamos todos muy cerquita, lástima Marina que venía muy fuerte, que se haya roto, pero bueno, mañana se va a reenganchar y vamos a poder seguir corriendo. Primera vez que ganamos, así que bueno, felices, vamos a ver si mañana domingo podemos terminar.